Hola amigos de YouTube, soy Maca Koopa y espero que estén muy bien. Bueno, finalmente después de tanto tiempo, por fin vuelve una serie vieja del canal, y esa serie es, MK Preguntas y Respuestas, y ahora que pasaron exactamente 2 años, desde que subí mi primer video, ya era hora de un aniversario de calidad, y ahora iniciaré con este nuevo episodio, y Clocky estará en conjunto conmigo, ya que él también quiere salir en el episodio. Hola amigos de YouTube, soy Clocky y espero que estén muy bien. Bueno, ahora que veo, también me dejaron preguntas después de todo, les agradezco mucho. Y ahora Maca, inicia este capítulo después de muchos meses. Bueno, ahora sin más rellenos, yo soy Maca Koopa y esto es, MK Preguntas y Respuestas, Episodio 2. Bueno amigos, aquí van sus preguntas. Linkin Cat pregunta, para Maca, 1. ¿Alguna vez has visto Recreo, la serie animada de Disney? Sí, debo admitir que estuvo buena esa caricatura, y es miles de veces mejor que la horrorosa serie animada de Hotel Transilvania. 2. ¿Películas favoritas? Son muchas, y son tanto animadas, como live action, entre ellas son, la tetralogía de Shrek, las películas de Bob Esponja, tanto la de 2004, como la de 2015, Ralph el Demoledor, El Rey León de 1994, la trilogía de Volver al Futuro, El Bromas de 2019, pero no por los memes, sino por su trama y origen, El Dorado, la tetralogía de Toy Story, La Era de Hielo 1 y 2, y la película de las chicas superpoderosas, la cual fue bastante excelente, y millones de veces mejor que su asqueroso reboot del 2016. 3. ¿Alguna vez harás un gameplay? Solía hacer gameplays del Super Mario Bros. 1 de Super Nintendo, desde mi PS2, solo que ya no hago gameplays de ese juego, debido a que no recuerdo en dónde dejé el disco del emulador. 4. ¿Comida favorita? Están entre un empate, la hamburguesa y la pizza. 5. ¿Videojuegos favoritos? Aparte de los juegos de Mario que mencioné en el episodio anterior, mis otros juegos favoritos son, los 5 primeros juegos plataformeros de Crash Bandicoot, Crash Team Racing y su secuela, Crash Nitro Kart, Crash Bash, Metal Gear Solid 1, 2, y 4, Metal Gear Rising, Metal Gear Solid 3, Portable Ops, Peace Walker, la trilogía de God of War, el God of War de 2018, los 5 primeros juegos de Gran Turismo, Gran Turismo Portable, la trilogía de Resident Evil, el Resident Evil 4, Super Smash Bros. 64, Melee y Brawl, Mario Kart 8 Deluxe, los Tekken 3, Tag Tournament, 5, 6 y 7, Mortal Kombat 4, exactamente la versión de PlayStation 1, Super Mario 3 de Land, el primer Half-Life, solo la versión de PS2, los 3 primeros juegos de Sonic, y su juego en CD-ROM, Jak and Daxter, Ratchet and Clank, Metal Slug X, Pac-Man World, los 7 primeros juegos de Mario Party, Mario Party DS, Super Mario Party, GTA San Andreas, GTA 3, GTA 5, Super Mario Sunshine, Super Mario Odyssey, Call of Duty Black Ops 1 y 2, Call of Duty World of War, los 5 juegos de Bomberman de Super Nintendo, y bueno, esos son mis juegos favoritos, y los que más llamaron mi atención, aparte de los de Mario. 6. ¿Cuánto tardas en hacer tus videos? Como unas 6 horas máximo, y también debo hacer mis actividades cotidianas de casa, y súmale a ello que debo escribir los audios del Loquendo, y hallar imágenes, que es algo tedioso, aún así, como digo son 6 horas en lo que hago un video con Loquendo, y si son clips de videos, demoro mínimo una hora. Preguntas para el reloj. 1. ¿Cómo funcionas? Antes que nada, me llamo Clocky, como ves en pantalla. Pero bueno, yo funciono como cualquier reloj moderno de muñeca, pero claro, no soy táctil. 2. ¿Te agrada Maca? Sí, aunque cuando me cobró vida, la verdad estaba algo molesto con él, aunque ahora me agrada, pero lo que me desagrada de él, es que diga puras pendejadas sin sentido, aunque todo el tiempo, siempre me llevo bien con Maca Koopa. 3. ¿Qué opinas del Nokia? No sé si te refieres a la compañía, o algunos de sus celulares, pero si te refieres al modelo con el juego de la viborita, sin duda que es mi Nokia favorito, aunque no sé cuál modelo era, pero en pantalla está el nombre del modelo. Gabo Villaroel pregunta, 1, ¿pasaste? ¿Tú me entiendes? ¡Sí! Así que no debo preocuparme, ya que sí aprobé el 2019. Saludos Maca, y felicidades por tus 2 años en YouTube. Bueno, Larry07 pregunta, 1, ¿cómo conociste a Clocky? Ya hice un video de su origen, y cómo lo conocí, aunque fue un origen forzado, por lo que tal vez, le haga un remake de su origen, en el 2023 por sus 5 años en el canal. 2, ¿has terminado un juego de Kirby al 100%?
El único juego de Kirby que acabé al 100% fue el primer juego de Kirby de la Game Boy clásica. 3. ¿Cuál es tu juego de Crash Bandicoot favorito? Están entre el Crash Team Racing y el Crash Bandicoot 2. Bueno, esas son todas mis preguntas. Hasta luego, colega. Gracias, Larry, y también gracias por dejarme tus preguntas, y saludos para ti, amigo. Edgar Peinado pregunta, 1. ¿Cuál es tu juego favorito de PS2? Si solo es un juego, pues, sería el Metal Gear Solid 2 Substance. 2. ¿Comida favorita? Además de mis otras dos comidas anteriores, mi favorita es la milanesa de pollo. 3. ¿Cuál es tu juego favorito de PS1? El Pepsi Man, obviamente es mi favorito, a pesar de que el juego sea un poco simple. 4. ¿Materia favorita? Biología, por lo fácil que es de resolver. 5. ¿Cuál experiencia te gustó esta vacación? Principalmente, mi mejor experiencia fue sentirme libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Y además, fue por fin iniciar una nueva década desde hace tiempo, y ojalá no sea tan negativa como la década pasada de los 2010. 6. ¿Qué opinas de los juegos de PS4? No es tan mal, y en mi opinión, el mejor juego de PS4 es el Red Dead Redemption 2, ya que este aprovecha todo el potencial gráfico de la PlayStation 4, y se ve muy sublime. 7. ¿Cuál te gusta más, PlayStation 1 o PlayStation 2? Te seré honesto. La PS1 en la PS2, de manera retrocompatible XDD. Mr. Fabri pregunta, 1, Clocky, chinga tu madre. Y Maca te dirá de parte mía, ¡fiesta! 2, ¿cuál es tu juego favorito, que no sea de Play ni de Nintendo? Ni idea, yo no juego casi juegos de Xbox o PC, ya que no me llaman la atención. 3, ¿Goku o Vegeta? Vegeta. 4, ¿cuándo admites que eres joto? A ver, si las preguntas van a ser así, pues mejor ni las pienso responder. 5. ¿Qué opinas de mi relación romántica con Miguel? ¡A mí me vale verga! 6. ¿Sonic o Bomberman? Bomberman, porque los fans de Sonic son unos pendejos locos, tanto que se pasan de fanboys, en cambio Bomberman no tiene ese tipo de fanáticos psicópatas, y además se recuperó con su juego más reciente de la Switch. 7. ¿Qué opinas de mi rivalidad con Nilsson? Que ojalá te vaya bien, Yoshi, y ojalá tú puedas ganar Juas Juas. Y bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este regreso y nuevo episodio de MK Preguntas y Respuestas, y discúlpenme por no subir este episodio el domingo 2 de febrero, es que lamentablemente volví a clases, y ahora no podré traer contenido todos los días, pero esta vez, será posiblemente cada fin de semana, para que puedan entretenerse un poco, y así el canal no esté muerto y olvidado como en el 2019. Y bueno, ahora empezaré a hacer un tercer tutorial con mi PS2 Slim, para que puedan aprovechar más sus PlayStation 2 Slim. Así que nada, muchas gracias por dejarme sus preguntas, y gracias por estar 2 años en el canal, y estén al tanto de mi tercer tutorial, que estaría listo el 15 de febrero. Y bueno, sin nada más que decir, yo fui Maca Koopa, y yo Clocky, y nos vemos pronto, adiós XD.